Al final del bloque anterior describimos la escala internacional de temperatura, que consiste en una serie de puntos fijos, una veintena de puntos fijos, que son estados térmicos estacionarios obtenidos en el cambio de fase de sustancias puras, cuando el cambio de fase se produce con el equilibrio de las tres fases simultáneamente, sólido, líquido y vapor, la sustancia pura tiene 0 grado de libertad, porque es 2 más 1 un componente, la sustancia pura, menos 3 la cantidad de fases, el número de grado de libertad es 0, es decir, hay un solo conjunto de valores de todas las variables de estado de esa sustancia para los cuales la sustancia puede estar en ese estado triple. Entre ellos, el estado térmico, es decir, la temperatura. La escala internacional de temperatura le asigna valores numéricos a esos puntos fijos. Por encima de 0 grados se utilizan puntos de fusión, porque es más fácil la manipulación de la medición de temperaturas cuando el cambio de fase es sólido-líquido, que cuando el cambio de fase es líquido-vapor, por el hecho de que a la fase vapor hay que mantenerla confinada en un recipiente. Y si vamos a mantener la presión constante, esto es un problema. Así que se utiliza en la escala internacional de temperatura los puntos triples hasta 0 grado, hasta el punto triple del agua, y por encima de 0 grados se utilizan puntos de fusión o de congelamiento. Además, la escala internacional de temperaturas define qué instrumento y qué variable de estado utilizar para observar el estado estacionario, para observar que esa variable de estado no cambia y define el valor estacionario. A ese instrumento de medición hay que asignarle una tabla o una serie de ecuaciones que nos dan el valor de la variable observada en función de la temperatura. En la revisión de 1990, la escala internacional de temperaturas utilizan el rango más amplio de temperaturas entre la temperatura del punto triple de hidrógeno, que es menos 260 Celsius, hasta la fusión de la plata, el termómetro de resistencia de platino. En este caso es entonces la resistencia eléctrica de un alambre de platino de cierto grado de pureza, cuyo valor es función de la temperatura. La escala internacional incluye las equivalencias resistencia eléctrica-temperatura, de manera que midiendo resistencia eléctrica obtenemos temperatura. Pero más allá de esto, queda la cuestión de cómo se asignan los valores numéricos a los puntos fijos, los valores numéricos de temperatura a los puntos fijos, lejos de aquellos seleccionados por quienes definieron las primeras escalas de temperatura que se popularizaron y que hicieron que los valores numéricos que ellas arrojaban fueran familiares para la industria y para la ciencia también. Recordemos, Celsius, o mejor dicho, los sucesores de Celsius le asignaron 0 grados a, dije mejor dicho porque recordemos que Celsius lo había definido al revés, 0 para el agua en fusión, 100 para el agua en ebullición, y Fahrenheit, 20 años antes, con otro criterio, había asignado 32 a el agua en fusión y 212 al agua en ebullición. En este dibujo de aquí, representé otro método de medición en el que cambiamos la variable que vamos a observar. En vez de observar volumen específico a presión constante, o sea, volumen total de un termómetro de masa constante a presión constante, como es el termómetro de mercurio en vidrio, aquí vamos a observar presión a volumen constante. Es decir, vamos a encerrar un gas en un recipiente rígido cuyo volumen
no cambie significativamente en el rango de presiones que vamos a medir, y vamos a observar la presión que ejerce el gas sobre la pared de ese bulbo, de ese recipiente, con un medidor de presión cualquiera. En los libros de física, los apuntes de física tradicionales, al bulbo del termómetro de gas a volumen constante se le adosa un manómetro de doble rama, que es un método primario de medir presiones, pero que requiere de la medición de la presión atmosférica, de todas maneras. Nosotros no necesitamos dibujar ese dispositivo, que es más complejo. Podemos imaginarnos que estamos midiendo presión con un instrumento cualquiera, que yo acá inclusive imaginé digital. Entonces tenemos un bulbo de volumen constante, un gas adentro de ese bulbo y un instrumento para medir la presión que ejerce ese gas dentro del recipiente. Nosotros pondríamos, para medir el estado térmico estacionario del agua en equilibrio con su hielo, mediríamos la presión. Cuando esto no cambie, esto estará en equilibrio, y acá en el agua en equilibrio con su vapor, estos circuitos representan burbujas, acá funciona una resistencia para sostener la temperatura de 100 grados Celsius, que será mayor que la del laboratorio. Y acá también dibujé una forma de sostener la presión para que este cambio de fase se produce, porque como es un cambio de dos fases, tiene un grado de libertad. Para que el cambio de fase líquido-vapor se produzca a 100 grados, la presión tiene que ser normal, ¿no? Bien, de este cuidado es el que se libra la escala internacional de temperatura, reemplazando este punto por el punto triple del agua, que ocurre a 0,01 Celsius en vez de 0, es decir, una centésima de grado Celsius por encima de 0. Bien, habíamos visto entonces que el 0,32 para el punto de equilibrio líquido-vapor Celsius Fahrenheit, 100-102. Ahora bien, si nosotros queremos definir una escala de temperaturas con este dispositivo, lo que tendremos aquí es una presión P sub H, y acá una presión P sub B. Y está claro que inicialmente qué presión P sub H y qué presión P sub B midamos depende del tamaño del bulbo, de la naturaleza del gas que pongo dentro del bulbo y de la masa de gas que pongo dentro del bulbo. Lo primero que tendré que investigar es cuál es la dependencia de pH y pB respecto de estos parámetros de construcción del termómetro. Podría construir un gráfico como este, en donde ubico en ordenada pB sobre pH y en abscisa pH. Para un par de determinaciones cualesquiera con una cierta masa de gas A, yo podré obtener un punto en este gráfico, donde especifico que esto es para el gas A, que medí a esta presión P sub H y que obtuve la presión P sub B, tal que la relación entre ambas es P sobre pH. Si ahora repito la manipulación con estos mismos dos puntos fijos, con estos mismos dos estados estacionarios, y cambio la masa del gas adentro del bulbo, retiro una parte del gas que introduje inicialmente, yo voy a obtener para el punto de hielo una presión P sub H menor.
y también obtendré para el punto de vapor una presión P sub V menor. Si vuelvo a hacer este gráfico, yo la CISA la obtendré más a la izquierda, P sub H menor. Y lo que voy a obtener, lamentablemente, es una relación P sub V sobre P sub H distinta. Si repito el procedimiento, vuelvo a extraer masa de dentro del termómetro y vuelvo a repetir para una presión que suba todavía menos, voy a obtener un valor por acá, por supuesto, y también va a volver a ser distinta. Por supuesto, no puedo llevar esto hasta el origen de coordenadas, porque no puedo medir presión sin masa, porque la presión va a terminar siendo cero, voy a terminar en los límites de sensibilidad del instrumento con el que mide la presión. Llegaré hasta cierto valor, pero si yo trazo una curva con los valores que sí medí, podría extrapolarla linealmente hasta el eje de ordenadas. Esto es una extrapolación. Puedo repetir la experiencia con un gas B. Cambio el gas y repito la experiencia. Obtendré valores también distintos y también puedo trazar una curva. Y si repito la experiencia con un gas C, obtendré una curva también distinta. Pero estas curvas tienen una particularidad. La extrapolación de todas ellas, cuando P sub H tiende a cero, convergen en un punto sobre el eje de ordenadas. Y ese punto para PB y PH es 1,36609. Ese número es adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que con todos los gases yo obtengo la misma relación en el límite. De manera que haciendo una manipulación como esta con cualquiera de ellos, yo obtengo la misma relación independientemente de la naturaleza del gas y de la masa del gas, y también del volumen del bulbo. O sea, me independizo de las características de construcción del termómetro. ¿Cómo hago una escala? Bueno, si yo hiciera esto mismo para un estado térmico cualquiera distinto desde el desde el punto de vapor, mido para P sub H y mido para un estado térmico distinto, tal que la presión que observo es P. Y hago la misma manipulación con un gas cualquiera, ya no me hace falta probar con varios porque ya sé cómo funciona. Yo voy a obtener una curva que tendrá un límite. Yo podría verificar que haciendo esta misma experiencia con cualquier otro gas obtendría el mismo límite. Y esto me permite, a partir de aquí es extrapolación, ¿no? Y esto me permite definir una escala de temperaturas así, T igual TH por el límite
cuando el pH tiende a cero, dp sobre pH. Esta es la definición de la escala de temperaturas del termómetro de gas a volumen constante. Este valor numérico adimensional lo tengo con una manipulación relativamente larga, engorrosa, pero que me da resultados precisos independientemente del gas y del tamaño del bulbo que utilice. Pero para obtener valores numéricos para T, tengo que tomar una decisión arbitraria que es asignar un valor numérico a TH. Así como Celsius o Fahrenheit asignaron valores numéricos arbitrarios a estos dos puntos fijos, yo, elegido este como punto fijo, tendré que darle un valor arbitrario. Bien, si esta escala de temperatura se hubiera desarrollado antes que la de Celsius o la de Fahrenheit, cosa que no ocurrió así, porque estas escalas son de la primera mitad del siglo XVIII, seguramente a TH le hubiéramos asignado, le hubiera asignado, quienes lo desarrollaron, le hubieran asignado un número entero, digamos 100. No podría ser cero, porque si este valor es cero, toda la temperatura va a cero. Podemos ver también que esta escala de temperatura va a diferir de las de Fahrenheit o de Celsius, en el sentido de que va a tener un único signo. Si el valor arbitrario para TH que elijo es positivo, todo T va a ser positivo, porque este límite es definido de positivo, porque son positivos numerador y denominador de este cociente. Bueno, claramente elegiremos un valor para TH positivo de manera que toda la escala sea positiva. Aquello que buscaba Celsius cuando invirtió estos dos valores para que las temperaturas ambientes del invierno sueco no eran negativas. Ahora bien, si hiciéramos eso, si eligiéramos para TH un número entero, la escala de temperatura así obtenida no solo sería diferente, muy diferente, como lo va a ser, sino que además el tamaño del grado que así obtuviéramos sería muy distinto del tamaño del grado Celsius, es decir, una escala que cambia en 100 cuando pasamos del estado térmico del líquido en equilibrio con su sólido, al estado térmico del líquido en equilibrio con su vapor. Y eso haría a las escalas todavía más diferentes. No solo los valores numéricos de las temperaturas serían distintos, sino que las diferencias de temperaturas entre dos estados dados serían muy distintas. Y esto, como vamos a ver, después resultaría adicionalmente incómodo. ¿Qué se hace entonces, dado que estos valores numéricos ya eran utilizados y estaban ampliamente difundidos en la técnica y en la ciencia? Bueno, lo que se hace en la escala Kelvin, es decir, que TB menos TH es igual a 100. Es decir, vamos a decir que la diferencia de temperaturas entre el punto de ebullición y el punto de fusión del agua va a ser 100 también en esta escala. Y como sabemos que TB sobre TH es igual a 1,36609, de esta ecuación, de este sistema, perdón, de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtenemos TB igual 373
punto 15 pi th igual 273.15. A esta escala de temperaturas la llamamos escala Kelvin de temperatura del termómetro de gas a volumen constante, en honor a Lord Kelvin, un físico inglés considerado como uno de los padres de la termodinámica. También podríamos definir una escala de temperatura del termómetro de gas a volumen constante de manera que el tamaño del grado no fuera igual al grado Celsius, sino al grado Fahrenheit. En ese caso, tendríamos que escribir TB menos TH igual a 180 en vez de TB menos TH igual a 100, y los valores para TB y TH dan otros y da un tamaño de grado igual al grado Fahrenheit. Esa escala de temperaturas se llama escala de Rankine. Dijimos al principio del bloque que íbamos a ver después que esto no, esta escala de temperatura no solo tiene la ventaja de independizar la medición de factores vinculados a la construcción del termómetro y a la naturaleza de los materiales utilizados, que depende solo de las propiedades de los gases en general, sino que, además, después vamos a ver que con el segundo principio de la termodinámica podemos demostrar que esta escala de temperatura del termómetro de gas a volumen constante coincide con lo que podemos llamar escala termodinámica de temperatura, porque no depende tampoco de la naturaleza de ningún material en particular o de ningún conjunto de materiales, sino que depende de las leyes de la naturaleza, es decir, de las leyes de la física. A esa escala de temperatura se le llama escala termodinámica de temperatura, coincide con la escala del termómetro de gas a volumen constante, por eso a esta escala se le llama también temperatura absoluta, porque no es relativa a la naturaleza de ninguna sustancia en particular. Y esta es la escala de temperaturas que se utiliza para definir los valores numéricos de los puntos fijos de la escala internacional que Celsius jamás midió. Lo que se hace es, para definir la temperatura Celsius correspondiente a esos puntos fijos, se le resta a la temperatura Kelvin el valor de 273.15 y así se obtiene la temperatura equivalente en grados Celsius. Y una acotación más. Sería ideal, para utilizar la temperatura del termómetro de gas a volumen constante, disponer de un gas que se comportara en este gráfico de manera tal que la evolución que representara la manipulación fuera una recta horizontal. Porque una vez que supiéramos que la evolución es una recta horizontal, no tendríamos más que hacer una única manipulación y el valor que tuviéramos para la relación de presiones sería el que tendríamos que reemplazar acá. Bueno, ya que un gas que se comportara así nos daría una situación ideal, lo vamos a llamar gas ideal.